anécdota importante para la banda que le pega el básquet. Si tú ya tienes este tipo de modelos o quieres adquirir uno, te recomiendo comprarlos. Y si ya los tienes, no los regales, no los tires, porque hoy te platico una anécdota sobre los Kyrie. Kyrie Irving, jugador de los Dallas Mavericks, terminó su contrato con la marca del Swoosh hace ya un ratito. Entonces, estas piezas en algún momento se van a volver coleccionables. Por ejemplo, aquí en la familia manejamos LeBron, tenemos ahí Donovan Mitchell, piezas para básquet, Precision. Por allá tengo más LeBron. Por el otro lado tengo un Kobe. Igual les voy a dejar una fotito del Kobe Rivers Grinch que nos llegó en su tiempo. El asunto con estas piezas es que a nosotros nos llegaban un poquito más seguido en el pasado, pero ahorita ya están empezando a escasear. Entonces, pues es una señal de alerta. En algún momento este tipo de piezas van a ser inaccesibles, no por el tema del precio, sino el tema de que ya no van a existir tallas para darle al básquet. Y si todavía tienes algunas ediciones, algunas colecciones, alguna colaboración, guárdalas, porque te aseguro que van a valer una buena feria que en algún futuro podrás cambiar por algún Suru tuneado. Esto es algo que puede sonar un poquito gracioso, pero no sé, pregúntale quizás a algún familiar, algún coleccionista de sneakers o alguien que haya seguido el legado de Michael Jordan en los 90s. No solo de Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, Penny Hardaway, Magic Johnson. Nadie iba a imaginar que en el pasado ciertos pares iban a ser más caros en el futuro si los guardabas. Entonces, si tú por ahí tienes algún Kyrie, pues no lo sueltes. Recuérdalo y atesóralo con mucho cariño. Recuerda que a nosotros nos encanta compartirte datos sobre sneakers. Si te gusta este tipo de contenido, síguenos aquí en TikTok. Love of Sneakers.